Por el bicentenario. No es un año cualquiera, estamos celebrando 200 años de independencia. Juntos viviremos un mes pintado de rojo y blanco. Acompáñanos. Somos la nueva generación. Con educación sacaremos adelante a nuestra nación. Juntos valoraremos las riquezas de nuestras regiones. Queremos demostrar que nuestro país cuenta con una hermosa biodiversidad de flora y fauna. Reconociendo que nuestro país tiene grandes riquezas naturales. Acompáñenos en este mágico viaje entre la costa, la sierra y la selva. Conoceremos y bailaremos al ritmo de diferentes danzas peruanas. Somos un país pluricultural y de gran tradición folclórica en cada una de sus regiones. Es por eso que en el Bicentenario, ¡vivo mi carnaval! Los libros paisajísticos de nuestra selva peruana son megadiversos y esconden entre su selva virgen un enigma de vivir. Realicemos un viaje a la Amazonía de nuestro Perú. Por nuestro ADN recorre los genes de Miguel Grau, que navegó con valentía y ahínco en tiempos difíciles de nuestra historia. Con orgullo me dejó llevar por sus aguas, navegando desde Tumbes hasta Tacna, recorriendo nuestra costa peruana. El bicentenario de nuestra independencia se acerca y es un momento para celebrar los logros y mirar el futuro juntos, rindiendo un homenaje a nuestros héroes. Nuestro país se caracteriza por tener un contenido místico y religioso, cuyos personajes son los elementos de la naturaleza, que nos dan a conocer las leyendas de nuestro patrimonio peruano. Hemos tenido el goce de crecer en un país con historia, lleno de tradiciones y una cultura llena de sabiduría, resaltando nuestras huellas históricas. Conocer el Perú no es solo Machu Picchu o las ruinas de Chan Chan, es descubrir lo oriundo y profundo de cada uno de nuestros pueblos a través de las rutas de los peruanos. Recordando con honor y gloria a nuestros héroes del Pacífico.
este Perú cambie, sentí y en mí. Juntos podemos lograr. Hagamos del Perú un lugar mejor con la canción que nace en mi corazón para ti, amado Perú. Celebramos los 200 años de la independencia de nuestro país. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? Conociendo inspiradoras historias de peruanos que dedican su vida a construir el país que tanto queremos. Realizando un reportaje a nuestros héroes de la pandemia. Son 200 años de independencia, recordando a nuestros héroes que lucharon para obtenerla. Hoy en día conmemoramos las grandes hazañas de nuestros personajes ilustres contemporáneos. La derrota y el esfuerzo son motivos para seguir adelante y tener un futuro mejor. Con actitud y perseverancia lo podemos conseguir, dando a voz un grito llamado libertad. Perú, país milenario. 5.000 años de historia nos acompañan desde la civilización de Caral, donde nos enseñaste la reciprocidad y el trabajo solidario con el Aymara y la Minca, los Incas, con el Amazúa, el Amaqueya y el Amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso. Legados culturales que debemos seguir conservando. Y en estos años de vida independiente, el respeto y la tolerancia deben ser nuestra bandera. Te amo, Perú.